La Fuerza Naval del Caribe, comprometida con la defensa de los derechos de la mujer, realizó el primer foro Porque Cuidar es Proteger en la ciudad de Cartagena. Por ello nos acompaña el día de hoy la oficial jefe de la Oficina de Atención a las Familias de la Fuerza Naval del Caribe. Bienvenida. Muchas gracias. Yo soy la teniente de navío Natalia Rojas, soy la jefe de la Oficina de Atención a las Familias de la Fuerza Naval del Caribe. La Fuerza Naval del Caribe, comprometida con la prevención de violencias a través de la Oficina de Atención a las Familias, organizó el primer foro de prevención de violencias en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra la Mujer. Nuestro enfoque principal fue la prevención de las violencias en el contexto de la familia. Durante el foro nos acompañaron ponentes especialistas en el tema de familia y prevención de violencias contra las mujeres. En este espacio nos permitió reflexionar frente a los paradigmas culturales que tenemos y cómo desde la familia somos los primeros agentes para la prevención de este tipo de violencias. El Comando de la Fuerza Naval del Caribe prioriza la vigilancia y protección de derechos al interior de la institución, los derechos de género de nuestras familias y el fortalecimiento de principios y valores. Asimismo, la Fuerza Naval del Caribe, comprometida con la protección del medio ambiente, participó en la liberación de cerca de 90 tortugas carey y tortuga verde en Isla Arena y Playa Blanca. Este óptimo resultado se logra gracias al trabajo articulado de la Armada de Colombia a través de la Fuerza Naval del Caribe y funcionarios de Parques Nacionales Naturales Los Corales y San Bernardo, quienes promovieron e impulsaron, educaron sobre la conciencia de protección de medio ambiente y ecosistema marino a jóvenes de Tierra Bomba que participaron activamente en la liberación de estas especies. Fuerza Naval del Caribe, full avance. Por otra parte, tropas de Infantería de Marina de la Brigada de Infantería de Marina número 1, establecida en Corozal, lograron la captura del sujeto responsable del doble homicidio de los funcionarios que se desempeñaban como escoltas de la Unidad Nacional de Protección. De este modo, ratificamos nuestro compromiso con la seguridad y no criminalidad en el Caribe colombiano. Fuerza Naval del Caribe, full avante. Un depósito ilegal del ELN fue desmantelado por unidades de la Armada de Colombia adscritas a la Fuerza Naval del Pacífico en el litoral San Juan, en el departamento del Chocó. Durante el desarrollo de una operación conjunta con el Ejército Nacional, tropas del Batallón de Infantería de Marina número 24 desmantelaron un depósito ilegal con material de guerra, intendencia y comunicaciones perteneciente al Frente Ernesto Che Guevara del Grupo Armado Organizado ELN, en el sector conocido como Potedó. Entre el material incautado se destacan artefactos explosivos improvisados, un riel para fusil M16, cartuchos calibre 5.56 milímetros, banderas y brazaletes alusivos al ELN, material de intendencia de uso privativo de las fuerzas militares y equipos de comunicación, entre ellos radios y GPS. En otras noticias, una mujer de 20 años de edad, quien presentaba un delicado estado de salud, recibió atención médica de emergencia a bordo de la embarcación en la que se movilizaba, sobre el río Purrichá, en el departamento del Chocó. En el marco de la operación Navegando al Corazón del Pacífico, un grupo de médicos especializados en medio del mar atendieron a la mujer de 20 años de edad que habría presentado complicaciones después de haber dado a luz a su bebé, logrando estabilizarla. De forma paralela, el comandante del ARC Bahía Málaga realizaba coordinaciones con el comando del Batallón de Infantería de Marina número 22 con el propósito de evacuar a la mujer hacia el centro médico del municipio de Pizarro, Chocó, donde se recupera de manera satisfactoria. Y con más de 20.000 beneficiados, culminó con éxito la operación Navegando al Corazón del Pacífico. Luego de 850 millas náuticas navegadas, la Armada de Colombia entrega un parte exitoso de más de 20.000 personas de los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, fueron beneficiados por la operación Navegando al Corazón del Pacífico, realizada por la Armada de Colombia en alianza estratégica con Caracol Radio, que durante 15 días de navegación a bordo del buque ARC Bahía Málaga llevaron bienestar, alegría y esperanza a 8 poblaciones de esta región del país.
fueron 8 jornadas de atención integral, cada una con más de 10 horas de intenso trabajo, en donde los profesionales de la salud entregaron lo mejor de sí, las cuales permitieron que 20.198 habitantes de las poblaciones de Mosquera, Iscuandé, Guapi, Timbiquí, La Bocana, Punta Soldado, Villa María de Purrichá y Punta Ardita recibieran atenciones completamente gratuitas en pediatría, odontología, ginecología, fisioterapia, bacteriología, medicina interna, optometría y terapia respiratoria. La Fuerza Naval del Sur, a través del Comando de Guardacostas del Amazonas, realizó una operación de búsqueda y rescate a un hombre que navegaba sobre el río Amazonas, a quien su embarcación, por motivos que aún son materia de investigación, explotó, ocasionando la incineración total de la misma y posterior naufragio de la motonave. Gracias a la rápida reacción de los hombres del Comando de Guardacostas del Amazonas, se logró salvar con vida al piloto de la embarcación, a quien se le prestaron los primeros auxilios y luego fue trasladado hasta el muelle Victoria Regia en Leticia para recibir atención médica especializada. Adicionalmente, la Fuerza Naval del Sur, a través del Departamento de Acción Integral, en coordinación con la Alcaldía Local y Supergiros, realizó una jornada de apoyo al desarrollo para los abuelitos de la Fundación Nativos. Ubicados en Puerto Leguízamo, Putumayo, un total de 120 personas de la tercera edad gozaron de un día lleno de actividades lúdicas como baile, aplausómetros y desfiles que llevaron un rato agradable a todos los abuelos que participaron muy activamente de todas estas actividades. Finalmente, en la Fuerza Naval del Sur, comprometidos con nuestras mascotas y el medio ambiente, en coordinación con la Acción Social Naval y la Compañía de Explosivos y Desminado, se llevó a cabo una jornada de esterilización de los perros y gatos sin hogar de la base naval ARC Leguízamo. Un total de 30 perros fueron intervenidos quirúrgicamente para establecer un control a la sobrepoblación de perros y gatos de la unidad. En la Orinoquía colombiana seguimos comprometidos con nuestras comunidades más necesitadas. Por eso, en un trabajo interinstitucional entre la Fuerza Naval del Oriente y la empresa Alpina, entregamos más de 200 kits de ayudas humanitarias para los pobladores de la etnia indígena Amorúa, quienes habitan en Puerto Carreño, Vichada, bajo condiciones de pobreza. La ayuda humanitaria fue entregada por voluntarios provenientes del interior del país y por los miembros del Grupo de Operaciones Psicológicas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina número 51.